Vamos a hablar de música de verdad, pero de verdad, por favor, olviden todo lo que han visto, y lo que han escuchado. Juan Diego Flórez es uno de los mejores tenores del mundo, por no decir el mejor. Anoche celebró así sus 20 años de carrera en el Teatro Real de Madrid. Vamos a verlo. Y seduce espoir de bonheur, trouble ma raison y mon cœur. A mes amis que je te fête, je vais marcher sous votre pomme. A mes amis que je te fête, je vais marcher sous votre pomme. Je vais marcher sous votre pomme. Mes amis, je vais marcher sur votre drapeau. Juan Diego Flórez, vamos con él. Por favor, Juan, bienvenido. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Para mí. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿bien? Muy bien. Un poquito muchas cansado, gracias. Pero con mucha alegría. Eso te iba a decir, gracias por venir, porque además después de un concierto como ese, has seguido trabajando. Claro, cuando vienes te intentamos exprimir al máximo. Gracias. Eres consciente de eso, ¿no? Sí, claro, claro. Yo le han dicho, no, al día siguiente te vas a ir a la tele, así que muchas gracias por venir. 20 años, pero tú eres muy joven. Que 20 años no es nada, que febril la mirada. 20 años de carrera, comencé a los 23 años, sí. Sustituyendo a un tenor que se enfermó. Sí. Y yo ahí estaba vivazo, ahí, para aprovechar. Y bueno, eso me fue bien porque sucesivamente debuté en La Scala, también a 23 años, y tengo que decir que nunca me lo esperé. Y me siento un privilegiado porque considero que mi trabajo no es un trabajo, sino un placer. Ya. Y das placer a los demás, ¿no? Ojalá. Sí, lo da. Pero es que además, es curioso, hablabas de tu debut, un debut que se produce en una circunstancia fortuita, ¿no? Por la baja del titular. Algunos amigos te recomiendan que no lo hagas, que quizá no estás preparado, pero a la que debutas ya te consagras. Y como dicen tus biografías, siempre has estado en los mejores teatros, casi prácticamente no has pasado por la clase media de la lírica, ¿no? ¿Se puede decir así? Exactamente. Yo me acuerdo que algunos mesecitos antes de cantar en La Scala de Milán por primera vez, entré al teatro y de un palco miré y dije, acá voy a cantar en 10 años. Y bueno, estaba ahí después de unos meses. Y sí, no hice, digamos, cantar en teatros menores, partes pequeñas, eso sí. No lo sufrí. Fui de frente a los grandes teatros y bueno, pero así fue. Fue un poco de suerte y estar preparado para afrontar el reto. Ya. ¿Y cómo valoras? ¿Te da tiempo de valorar o con la agenda que tienes? Porque me cuentan que tienes bolos firmados hasta el 2023. ¿Debe ser la única profesión, esta de la lírica? Esto en España nos suena muy raro, ¿sabes? Tener trabajo asegurado. Es alucinante lo vuestro, ¿no? Sí. Hablando con el director artístico del Metropolitan Opera, me dice, quizá vamos a hacer una nueva producción de Rigoletto. Y le digo, sí, pero tenemos en el 2018 La Traviata. Entonces, ¿cuándo sería? No, eso sería después de 5 años. Ah, bueno, ok, lo apunto. Bueno, así se trabaja en nuestro mundo. Sí, te hacen una agenda especial para ti, me imagino, ¿no? Exacto. Porque no. Bueno, ahora con los móviles puedes ir a muchos años, ¿no? No, estoy así con la agenda, vamos a ver. Claro. Pero sí, es verdad. Eso es alucinante. Bueno, una celebridad en Perú, yo creo que en Perú ya no saben qué hacer para agradecerte todo eso. También estás trabajando en una fundación, en un trabajo para los niños que me gustaría que contaras, porque eso es maravilloso. Sí, Sinfonía por el Perú, hace 5 años... comenzó esta maravillosa aventura. Sí. Sinfonía por el Perú es el sistema de orquestas infantiles y juveniles. Se trata de crear escuelas donde los niños tocan en orquestas, cantan en coros y aprenden valores,
adquieren autoestima, se trata de niños pobres, sí. Así que se ven, pues, ¿sabes? Se ven importantes dentro de la sociedad, sí. Creen en el futuro, en vez de un arma, pues tendrán un violín en la mano, en vez de una droga, tendrán un clarinete, ¿no? La idea es esta, la música puede transformar socialmente la sociedad y lo hemos demostrado porque hemos hecho un estudio y lo hemos comprobado. Sí, iba, bueno, es un aplauso para eso, claro. Sí, además, tal como lo cuenta Juan Diego, es que lo ves, ¿no? Dices, es verdad, a ese chaval que está en una precariedad, de repente la autoestima le sube y ese virus positivo de la música le hace mejor. Eso es alucinante, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántos niños estáis y qué cálculo tienes para el bueno, futuro? Bueno, este año terminaremos con 6.000 niños, ¿sí? Y 20 escuelas, o sea, 20 núcleos, le llamamos núcleos. Mm. Espero que en 2020 seamos 20.000 niños, pero pienso que seremos más. 20.000 se me queda corto. 20.000 son muchos, ¿eh? 20.000 son muchos, sí, pero sí, lo sí. Vamos a lograr. Sí, ¿eh? Bueno, vamos a ver un fragmento, porque ayer en el concierto se vivió algo muy bonito que gracias a la tecnología fue posible. Juan Diego Flórez estaba cantando en Madrid, pero la música se le servía por esos niños desde Perú. Momento delicado técnicamente también, ¿eh? Pero se salvó y yo creo que generó una emoción que a lo mejor el vídeo puede mostrar. Vamos a ver un fragmento de eso. Es siempre mísero que a la isafida que le confida va el cauto el cuore ormai non sentesi felice a pieno chi su quel sero non mi va amore. La donna è mobile, ma è più malvento, muta d'accento e di pensier. E di pensier. E di pensier. Y salió. Bueno, felicidades por eso. Y a todos los compañeros que hicieron posible esa técnica y el resultado. ¿Cómo estabas? ¿Lo habías hecho alguna vez eso? No, bueno, nunca había tocado con una orquesta que estaba en Lima. Y claro, había que seguir la orquesta, había que... Y hay un cierto delay también, sí. Pero salió y fue fantástico. Creo que hemos demostrado que la tecnología puede hacer estas conexiones musicales, ¿no? Sí. Y además, en el Teatro Real, porque esto fue en el Teatro Real, sí. El público pudo vivir esa emoción de ver a los niños tocar, porque antes tocaron un mambo de Pérez Prado. Ajá. Y la gente lloraba. Sí, ¿eh? Que fíjate, con un mambo, ¿eh? Sí, claro. Bueno. Tienes eso mucha fuerza, ¿eh? Bueno, ahora que sacas este tema, tú ibas para cantante ligero, o al menos en tu cabeza, cantante pop. De jovencito estabas en las tabernas, un chico de barrio. No sé si tenías muy claro que te atraparía la lírica. No, para nada. En mi casa no se escuchaba música clásica, no se escuchaba ópera. Se escuchaba música de Chabuca Granda, mi papá cantaba sí. Canciones de Chabuca Granda y música criolla en general. Se escuchaba rock, se escuchaba pop, pero música clásica no. Sí. Fue hacia finales del colegio que llegó un profesor y quiso hacer zarzuela. Y como yo cantaba con mi guitarra, pues me dio los roles de tenor. Tienes que cantar a la sombra, y yo a la sombra lo imitaba. Y dije, ¿puedo estudiar con este profesor? Y quizá aprendo a cantar mejor pop, porque yo era cantautor. Sí. Componía mis canciones y las cantaba, ¿no? Ajá. En festivales, en piano bares, en televisión. Y no pudiéndole pagar las lecciones a este profesor, y él diciéndome siempre, pero me estás debiendo, ¿no? No me pagas nunca, yo no tenía. Me dice, ¿por qué no vas al conservatorio que es gratis? Y así pues fui a parar al conservatorio y ahí me conquistó la música clásica y la ópera. Qué bueno, ¿eh? Y además, según dicen los que entienden de eso, has aportado algo que es muy imperceptible, pero tu concepción del pop
a veces te ayuda y te hace un tenor muy diferente a todos. Que ante una pieza muy compleja, tú vas con la alegría, por así decirlo, ¿no? Del pop o de la canción popular y no sé si se nota, pero algo sí. Eres muy diferente a todos, ¿no? Bueno, no sé, pero te marca, ¿no? Lo que ha sido antes te marca mucho. Yo tenía un grupo de rock, cantaba los Rolling Stones, Led Zeppelin. Eso también me marca, imagínate, Led Zeppelin y la ópera no tiene mucho que ver. Pero ahí está dentro. Oye, y fíjate que has hecho el camino de ida, pero parece que no hay camino de vuelta, porque los grandes tenores, cuando han intentado o hacen alguna creación de música pop o popular, se les ve un poco impostados, ¿no? ¿Te has percatado de eso? Claro, porque es difícil. Nosotros estamos tan acostumbrados a, sin un micrófono, llenar con la voz todo un teatro hasta de 4.000, 5.000 personas, que eso se nos queda. Lo tenemos muy interiorizado. Entonces, cuando cantamos una canción pop, ¡no sale el tenor! Entonces es difícil. O sea, tú ves a un cantante de estos, un folk, que canta flojito, así, y irías a decir, venga, hombre, se acabó, se ¿no? Se acabó de voz. ¿Dónde vas con eso, no? Bueno, eso te ha hecho grande y me parece que el futuro está por escribir, pero es fantástico, Juan Diego. ¿Qué va a pasar? Gracias. ¿Qué va a venir? Gracias. Bueno, yo, sabes, me interesa mucho Sinfonía por el Perú, quiero empujar eso. Esta nueva alianza con Telefónica también está para esto, para empujarlo más mediante la tecnología digital. Estamos creciendo. Y bueno, mi familia también es muy importante. Tengo una niña de 2 y medio y un niño de 5 y medio. Estar con ellos. Entonces, diseño mi calendario para estar con ellos el máximo posible, ¿no? Y bueno, seguir cantando y divirtiéndome. Bueno, pues eso se transmite. Lo que sí quisiéramos es oírte cantar. No podemos reproducir aquí un teatro real, aunque lo hemos intentado, pero se queda un poco pequeño esto. Es mágico el teatro real, por cierto, ¿no? Pero esto también es mágico. Sí, está bien, tiene su magia, sí. Pero quizá, como ya te escuchamos con eso y sabemos que te gusta la música popular, tenemos una guitarra, un micrófono, si tú quisieras, nos harías un... ¿Por qué no? ¿Sí? Pues venga, vamos a ver, por favor. Muchas gracias. Que si quieres algo de Led Zeppelin, pues también, ¿eh? No, quería decirles que... ¿Aló? ¿Te escuchan? Quiero cantar algunas piezas peruanas que cantaba sobre todo mi padre, ¿no? Y que yo escuchaba desde chiquillo. Bueno, vamos a ver. La primera se llama Cuando llora mi guitarra. Pobrecita. La segunda es Fina estampa. Y la tercera, una sorpresa. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escucho. Aún la quiero y aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Que guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Una vez.
veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rumor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, y la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe, y la ventana se agita, cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, y en tu andar andar reluce la cena al andar andar. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su madera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Muchísimas gracias, Juan. Juan Diego Flórez, amigos. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan. Mucha suerte. Enhorabuena. Gracias.